Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe del Oculto. Mi gente, les voy a hacer este video un poquito más más extenso para que lo entiendan, porque les hice uno, pero está muy rápido, ¿ok? Este ritual es para las personitas que no puedan descansar, que no puedan dormir, que tengan miedo a la oscuridad, que sientan que identidades los están molestando, que sientan que los miran, que hay identidades cuando se van a acostar que los están molestando. Todo ese tipo de cosas, vamos a hacer este ritual para eso. Es bien sencillo. Solamente, pues, sea el ritual que sea, hay que creer en las cosas, hay que tener fe y hacerlo. Solamente para esto vamos a necesitar unas tijeras. ¿Ok? Porque las tijeras no solamente sirven para cortar cualquier cosa. También te sirven para cortar energías, para cortar lazos, para cortar brujerías, para quitar identidades. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es conseguir unas tijeras, sean las tijeras que sean. ¿Ok? Hay unas que son totalmente de metal, hay unas que tienen los, donde uno mete los dedos, que son de madera. No importa, no importa, pero sí, lo que sí tienen que tener son sus dos navajas, sus dos navajas, ok. Y con estas, lo que vamos a hacer, esto lo pueden hacer cualquier día que ustedes quieran, ok, cualquier día que ustedes quieran. Antes de ponerlas, lo que van a hacer, que van a agarrar sus tijeras y las van a estar sobando y van a estar visualizando y pensando qué ustedes van a deshacer, qué ustedes van a romper con estas tijeras, con este filo, ¿ok? Desde hace muchísimos años este ritual siempre se ha usado, siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque se ha usado para niños, para los bebés chiquitos, porque cuando están bebés, ahí es cuando las brujas siempre llegan a atacarlos, porque son unos seres indefensos. Llegan a atacarlos, a chuparles, a quitarles su energía. Y desde hace miles de años han usado este ritual. ¿Ok? Y hoy se los quería compartir a ustedes. Solamente, ya cuando tengan las tijeras, van a estar sobándolas y van a estar visualizando qué es lo que van a cortar. Sea su miedo, sea a una entidad que cuando se vayan a acostar que sientan que está ahí, o simplemente que tengan miedo a la oscuridad, o el miedo que ustedes tengan, lo van a estar visualizando antes de poner las tijeras, ¿ok? La forma correcta que las van a poner abiertas. No sirve de nada que pongan las tijeras así, no hace ningún trabajo. Tienen que ponerlas abiertas de esta manera y las van a poner en su cabecera. Esta es su cabeza y estos son sus pies. Los van a poner abajo de su colchón, así de esta manera, pero que queden abiertas. ¿Ok? Abajo de su colchón, en su cabecera, y las van a dejar ahí. Que queden abiertas. Y esto va a hacer que no entre ese miedo. Que no entren esos seres, que no entren esas seres de bajo astral a estar molestando, que no puedes dormir, que te da insomnio, que tienes miedo de cualquier cosita. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto para que puedas descansar y todo. No va a entrar, ¿por qué? Porque aquí tienes tus navajas. ¿Ok? Así es que háganlo. Y aparte, esto es muy recomendable que lo hagan para todas las personas que tienen bebés recién nacidos. Hacer lo mismo, abajo de su colchón, ponerla abierta, así de esta manera, para que el bebé pueda estar tranquilo, pueda descansar, pueda dormir. Miles de personas me han dicho de que el bebé no puede dormir, se la pasa llorando,
descansa unos 5 minutos y empieza el llanto. En la noche no puede descansar. Hagan esto con las tijeras. Hagan esto. Abajo de su colchón, de su camita del bebé, hacen las tijeras y las dejan abiertas, así de esta manera. Y van a ver que el bebé va a empezar a descansar, va a empezar a estar tranquilo, porque ya no va a entrar ninguna entidad a estarlo molestando. Y si aparece alguna bruja a querer estarlo molestando, ya no va a entrar, ya no va a poder. Ya no va a poder hacerle daño, ya no va a poder estarle quitando su energía a ese ser indefenso. Así es que se lo recomiendo, háganlo. Háganlo con mucha fe, crean en lo que están haciendo. Este ritual les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es que muy facilito, pero quería compartírselos a ustedes. Recuerden, las tijeras siempre tienen que estar abiertas, así como están, de su cabeza a sus pies, abajo de su cabecera, ¿ok? Y al bebé, en su camita del bebé, exactamente igual, de su cabecita a sus pies, así tiene que estar. Sus pies quedan aquí. Y su cabecita queda aquí del bebé. Tiene que estar exactamente así, abajo de su colchón, abierta las tijeras. Y van a ver que el bebé va a estar tranquilo. Y también nosotros, ¿ok? Se puede usar también, como les dije, para nosotros, para cualquier persona. Pero hay que hacerlo así como yo les digo. Y van a ver que van a poder tener muchísimos, muy buenos resultados y van a descansar, van a estar más tranquilos. Así es que háganlo con mucha fe, con mucho amor, se los dejo. Espero que a muchísima gente les sirva y realmente que les sirva muchísimo a esas mamás que tienen sus bebés recién nacidos. Que les ayude muchísimo. Y pues por esa razón quería compartírselos. ¿Ok? Pues mi gente, pues no dejes de suscribirte a mi canal, Príncipe del Oculto, compartir, darle like, prender la campanita. Y ahí está mi número de WhatsApp por si necesitas algo de mis servicios. Me mandas un WhatsApp y en cuanto sea posible me comunico contigo. Y no dejes de seguirme en Facebook, exactamente igual, Príncipe del Oculto. Sale, mi gente. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.